9 y 14 minutos. Estamos en directo, buscadores, creadores galácticos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis después de la meditación con Tony? Bueno, contadme. Ya sabéis, aquí en el programa siempre nos gusta experimentar, no solo hablar de las cosas, sino sobre todo ponerlas en práctica. Y ahora, con Graciela Rodríguez, que es una vidente, medium excelente, también excelente canalizadora y ritualista, vamos a hablar de un tema que, a ver, está actualidad porque realmente no sabemos qué está pasando en Estados Unidos. Que sí, que dicen que Joe Biden ha tomado posesión del cargo, pero hay informaciones que apuntan en que en algunos estados, sobre todo aquellos estados en los que ha ganado Donald Trump, algunos funcionarios se niegan a obedecer las órdenes de Joe Biden y parece que están a las órdenes de Donald Trump. Claro, yo no sé si esto es cierto o no lo es, pero las canalizaciones que hoy nos va a traer Graciela nos van a hablar de ello. Vamos a ver cuál será el futuro, no solo de Joe Biden, sino sobre todo de los Estados Unidos. Graciela, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hermoso programa, te felicito. Y aparte me encantó el nombre Galaxia. Somos galácticos, Graciela. Somos galácticos. Ahora vamos a poner esos trajes de galácticos. Es que te digo, además, la galaxia es lo mejor que hay, porque hay que irse a vivir ya a este paso, habrá que irse a vivir a otra galaxia, a otro planeta, tal y como están las cosas. Nos vamos con galaxia. Escuchame una cosa, te quiero decir algo lindo. Dime. Estás más delgado, quería decir en público. ¿Sí o qué? Y te queda muy bien. Gracias, Graciela. Te queda muy bien. Muchas gracias. No, porque yo sé el sacrificio que es hacer una dieta. Pero la verdad que estás bárbaro. Oye, pues muchas gracias, Graciela. Te lo agradezco con respeto, muchísimo. Te lo digo, ¿no? Esto siempre anima, ¿eh? Cuando alguien empieza a hacer una dieta, que alguien diga, oye, estás un poco más delgado, estás más guapo, oye, eso me anima muchísimo. Y Graciela, muchas gracias. Por cierto... Pero te digo porque te vi. Guapa, tú sí que eres guapa. Graciela, una cosa importante, sí. A ver, ahora pasaremos al ritual, a las consultas, ya sabéis que puedes consultar a Graciela, nombre de apellidos en mayúsculas, fecha de nacimiento, dónde estáis ahora mismo... Y Graciela os dará consulta. Pero hablemos de Biden. A ver, ¿qué va a pasar con Joe Biden? ¿Será presidente de los Estados Unidos realmente? ¿No lo será? ¿Se retirará y entrará a la Kamala Harris? ¿Qué va a pasar con Biden? Mira, él lleva más de 47 años activo en la política estadounidense. Él tiene una imagen político cercano, conciliador, y con habilidad para llegar a acuerdos con sus oponentes. La pérdida de personas tan cercanas como él vivió, lo moldeó esa tristeza que lleva en la cara. Superpoder de la empatía, ¿no? Un rasgo que ha sumado a su campaña. La verdad es que él viene para sanar heridas, ¿no? O sea, le falta energía, no sé si me entiendes. Esto hace que como presidente sea próspero, o sea, su presidencia, y conciliadora. A diferencia del periodo de Donald Trump, que ya todos conocemos, y su etapa turbia y decisiones críticas. Trump sigue teniendo como que hubo un fraude, y tiene razón. En las elecciones y sus seguidores lo siguen creyendo. La gente por este motivo, en 6 meses, escucha bien esto, en 6 meses va a tomar las calles. ¿6 meses? Biden va a tomar la gente las calles. Porque acordate que más o menos fue un 49 y un 51, o sea que es la mitad y mitad. Le ganó por muy poquito. Biden va a promover regresar al acuerdo de parte de la lucha contra el cambio climático y el cierre de la Organización Mundial de la Salud, volverlo a tener. Pero bueno, esos son los deseos. Son decisiones en la esfera internacional que quiere poner otra vez a Estados Unidos en potencia. Tiene críticas, va a tener críticas de
de varios colaboradores que no van a estar conformes. Uh-huh. Vienen cuatro crisis que se van a superponer. Cuatro crisis que se van a superponer. Eso este año. Este año. Eso es un guay. Sí, todo en este año. Biden entre 7 y 10 días tomará medidas para prevenir daños urgentes de temas irreversibles para que como que lo traten mejor a Estados Unidos, porque en el mundo ha caído un montón. Acordate los días, 7 o 10 días. No lo va a lograr, pero por lo menos lo va a intentar. Biden a futuro se lo ve seguro de las decisiones y sus propuestas, que van a ser muy criticadas, pero hasta algunas personas de su entorno, pero que van a llevar a buen lugar y bienestar a la gente mayor, a la gente que lo votó. Tanto Biden como Trump son enemigos y van a tener que cuidarse los dos mucho en la salud, porque hay uno de los dos que parte. Está muy estresado, mucha bronca interna. Atrás de Biden van a estar Rusia y Londres. Y Trump va a tratar de conciliar con China. Igual hay como dos presidentes. Biden está manejando Washington. Y todos los lugares donde fue votado y ganó, ¿cómo se llama? Donald Trump, sí. Sí, Trump ahí está mandando él, la gente de él. Es decir, que hay la mitad que no ha ganado las elecciones, ¿no? Esa casi mitad de Donald Trump, no va a aceptar que Biden sea su presidente, y en 6 meses se van a echar a las calles. Sí, ahora, se va a ver como la gente sale a la calle a pelear, ¿viste? Como pasó. El Trump tiene su grupo que es bravo, ¿no? Uh-huh. Y este hombre, el otro, Biden, no es tan fuerte como él. Sí, es muy práctico, digamos, en las cosas legales, ¿no?, que tiene que hacer. Pero va a haber una guerrilla interna entre los dos, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que esa guerrilla, si la hay, que no acabe mal y que la sangre no llegue al río. No hablo de guerrilla, sino gente que sale a la calle. Vale. O sea, habrá alboroto, o sea, pero no se puede decir que haya una guerra civil, simplemente que habrá alborotos. Alborotos que lo van a tirar abajo uh-huh. al presidente actual. Vale. Ahora, la gente de allá, de Estados Unidos, dicen que tienen dos presidentes, ¿eh? Sí. Los que ganaron, claro, en determinados lugares, manda Trump. Sí, los que votaron a Trump no aceptan que sea Biden el ganador, no lo aceptan y no lo van a consentir. No lo aceptan. Uf, pues el panorama no es nada halagüeño. Y aparte, acordate que te dije que uno de los dos tienen problemas de salud, pero uno de los dos va a fallecer. Uf, uno de los dos. Es muy fuerte lo que te dije, uno de los dos. No quiero decir quién de los dos, pero no te digo, pero en esta pelea de uno de los dos va a fallecer. Eso no significa que Trump vuelva a ser presidente, ¿eh? Él está armando todo un equipo con su hija que la postula para presidenta. Anda. O sea, ¿habrá una presidenta, la hija de Donald Trump puede llegar a ser presidenta en un futuro? ¿Están trabajando para eso? ¿Sabes por qué? Porque hubo realmente transfugiada en todo esto de los votos. Sí. Bueno, sí. Bueno, ahí, claro, no lo sabemos. Graciela, sabemos. Bueno, yo te lo digo Ah, bueno, lo dices tú, información canalizada. Vale, de acuerdo. Porque en realidad tenía que haber ganado otra. Más allá de o sea, de cuál idea, yo no te hablo sin ideología bueno, política. Pero esto hay que dejarlo claro, porque si no luego nos pueden buscar las cosquillas. Graciela no dice que haya habido fraude, ¿eh? O sea, ella no dice que haya habido fraude en las elecciones ni que tenga información sobre ello. Ella ha canalizado y lo ha visto, ya está.
Pero nada más. Claro, Quede eso claro. acláralo porque, viste, Oh, que si no luego. es muy importante. Graciela, bueno, queda claro. Sí. Recordad. Acordate esto, la gente va a tomar las calles. De acuerdo. Pues ahí tenéis. Biden canalizado, tal y como os prometimos. Rusia Graciela, y sí, Londres Rusia. va a estar atrás de Biden. Y la falta, él tiene falta de carisma, ¿viste? Esta situación con Trump es una situación que no termina nunca, hasta que él logre Trump sus movimientos. Y lo va a apoyar, se va a hacer un arreglo con China, Trump, ¿eh? Que China es el futuro. Bueno, pues aquí están las predicciones de Graciela, las canalizaciones que ella hace todas las semanas y en esta ocasión sobre un tema de actualidad que yo creo que era importante hablar de ello. Y también sabes que Graciela, cuando está aquí con nosotros los lunes, tiene un hábito buenísimo, que es regalaros cosas, regalaros rituales. Y esta vez Graciela ha preparado un ritual, un vídeo, donde nos explica cómo hacer un ritual con bambú para atraer el dinero. Atraer el dinero. Y este ritual, si lo quieres para ti, es gratis. Lo único que tienes que hacer es enviar un mensaje de WhatsApp a Graciela en ese teléfono que veis allí en pantalla, el 911-2254 8294 911-2254 8294 con el prefijo 54 delante. Si le envías el mensaje de WhatsApp o de Telegram desde fuera de Argentina. Y recalco lo de Telegram, porque ya sabéis que Graciela desde la semana pasada ya tiene Telegram también. Así que aquellas personas que habéis abandonado WhatsApp y que estáis en Telegram o solo utilizáis Telegram, que sepáis que también os podéis poner en contacto con Graciela a través de Telegram o WhatsApp a ese teléfono que veis ahí en pantalla. También tenéis un canal de YouTube de Graciela donde va subiendo rituales, consejos. Está muy bien ese canal. El canal de YouTube de Graciela Rodríguez y también, por supuesto, su perfil en Facebook, ahí también podéis contactar con ella. Graciela, cuéntanos un poco este ritual, ¿qué es lo que podemos conseguir realmente con este ritual? Sí, mira, hay que tenerlo lo más posible en la casa porque el bambú es como que se dobla pero no se tuerce, ¿no? O sea, no se tuerce pero no nadie lo puede tirar abajo, eso es lo que te quiero decir. Por eso se hace ese ritual con bambú, se lo puede dejar en el centro de la casa, no meditación, no, hay un pedido que se le hace y este es especial para la prosperidad. No es para pedir para el amor, para eso no. Para eso busquen en el canal y van a encontrar. Pero este es especial para la prosperidad. Y Perfecto. después me cuentan, ¿eh? Lo que lograron. Sí, es importante que de hecho hay algunos, ya sé que lo hacéis. Sí, muchos lo Enviad hacen mensaje de porque. WhatsApp a ese teléfono que veis en pantalla. Graciela os envía el vídeo gratis donde os explica cómo hacer ese ritual con bambú de prosperidad para atraer el dinero a vuestra vida. Y luego os grabéis un WhatsApp de audio o en el chat o por escrito nos explicáis vuestra experiencia, cómo os ha ido, que también ya sabéis que nos gusta ver cuando funcionan las cosas, cómo funcionan y mostrarlo, para también convencer a los demás de que estos rituales funcionan y de que la ley de la atracción, la capacidad que tenemos de crear realidades, está allí. Solo que tenemos que encontrar la manera de desatar ese poder. Y el ritual va muy bien para eso, porque conecta muy bien el ritual con el mundo del inconsciente, con el mundo de la creatividad real. Graciela, vamos con las Las consultas, que cartas tenemos unas cuantas. Venga. A con las ver, predicciones, bueno, desde España tenemos a hola, Leire. Sí, estoy aquí, Graciela. sí, Desde España no, tenemos no, pero a esa es la pregunta. Leire Sánchez Fuentes, nacida el 30 del 12 del 75. Pregunta: ¿Mis guías te transmiten algo? No consigo entenderles muy bien. Bueno, yo les voy a dar un secreto para los guías. Porque hoy yo igual les voy a contestar, pero ustedes tienen que poner, o para qué hacer en la vida. Muchos me preguntan, ¿viste? ¿Qué hace? ¿Cuál es mi destino? Más que los guías. Entonces hay que ponerse en concentración y pensar todo lo que nos gusta hacer. O sea, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta estudiar tal cosa, me gusta todo. Y eso sacan una deducción y van a saber qué es lo que quieren en la vida. Es una ayudita que les doy, Qué bueno. pero es muy importante depender de uno en eso. Por supuesto que acá les voy a contestar a todos,
pero para saber qué es lo que quieren hacer en la vida, porque muchos te dicen qué hacer, yo te digo qué hacer, pero también es bueno saberlo hacer ustedes. ¿Te parece? Me parece genial. Bueno, vamos allá. Claro, porque si no, viste, sí. Pobre, la gente está esperando. Bueno, acá, ¿qué le dicen sus guías? Que deje de estar sola, que va a recibir un dinero y que deje de estar triste. Eso le dicen sus guías. Pues ya lo sabes, seguimos. Más mensajes. María Edilma Tamayo, Muñetón. Nació el 26 de noviembre del 65 en Colombia. Dice, por favor, un mensaje de mis guías, Graciela. Gracias. Bueno, tus guías acá te dicen que sos una estrella y que vos no te valorás. Que no seas tan orgullosa, porque las cosas te van a cambiar para bien. Ellos te están cuidando. Sí. Seguimos. Cristina Gracia dice, buenas noches, galácticos. Tú sí que eres galáctica. Dice, Graciela, un mensaje de mis guías. Voy a alquilar un piso y vender una casa en un pueblo. Nací el 6 de marzo del 64. Mil gracias. Bueno, mira, tus guías te van a ayudar para vender esa casa. Te marca la rueda de la fortuna, que sé, con el esfuerzo, pero el dinero, y vas a hacer un viaje corto. La casa está, a lo mejor está más lejos de tu casa, eso es lo que te quiero decir. Pero la vendés y la compra un hombre. Laura Delgadillo, desde Cancún, México, dice, por favor, Graciela, dame un mensaje. Yo nací el 17 de noviembre del 64. Gracias. Bueno, vos estás angustiada por tu casa, pero vas a lograr tener tu casa propia. Te vas a iniciar en este año en algo nuevo. Lo que más te sale es la propiedad. Así que para arriba, vamos. Para arriba. Qué bien. No estés angustiada, que no atraigamos la energía negativa. Atraigamos la positiva, sí, lo tengo. Absolutamente de acuerdo. Seguimos. Seguimos con Berly Van Schur. Nació el 7 de abril del 57 en Amposta, Tarragona, y pregunta cómo ves su futuro. Bueno, su futuro, él es una persona que tiene dos caras, o sea, pero no de falsedad, como que se guarda cosas y no dice todo lo que siente. Él en el pasado quedó una mujer, que para él era importante, pero le sale el triunfo al esfuerzo. O sea que le va a ir bien económicamente. En el amor hay que esperar un poquito. Hablo que esa mujer está, pero hay que trabajar el amor, eso es lo que te quiero decir. Él tiene que trabajar el amor y decir la verdad. Viste que con tu pareja uno se confiesa, ¿no? Sí. Es tu, bueno, no todo, ¿no? Pero la mayoría es como lo consulto con mi marido. Claro. Esto, sí. Lo otro. Pues bueno, es que no se aísle de estar solo. Pues ya lo sabes. Seguimos. Blau Gázquez Romero dice, bueno, Blau no, tiene otro nombre. Soy Mercé Gázquez. Nací el 30 de marzo del 71. Pide un mensaje sobre mi trabajo. Bueno, tu trabajo es un regalo de Dios. Hay luchas, no te digo que no, pero vos me parece que sos profesional y salís adelante. No tiene problemas el trabajo, tiene luchas, como hay en todos lados. Pero le sale bien. Seguimos. Cindy Miranda Montano dice, hermosa Graciela, ¿qué puedes decir de mí? Nací el 25 de septiembre del 85 en Perú. Ah, es una linda chica. Bueno, su futuro, ella está pensando en mudarse a otro lado en el mundo. Así que va a juntar plata y se va a ir a otro país, quizás casada o con su compañero Ruta, pero tiene un futuro brillante. Bueno. De pasar a tener poca plata, vas a tener una vida holgada.
Marga Pero se va Martínez. a otro país. Sí, a otro Sí. país, pues ya lo sabes, Cindy. Igualmente ya os digo, si necesitáis más información, profundizar un poco Sí. más, o recomendar un ritual o que os haga una canalización, una sesión de mediumnidad, podéis contar con Graciela, ella atiende en consulta particular todos los días de la semana. Lo único que tenéis que hacer es enviar un mensaje o llamar a ese teléfono que veis ahí en pantalla y Graciela os atenderá. Cualquier ayuda que necesitéis, allí la tenéis. Marga Martínez Bonilla dice: Graciela, yo nací el 22 de noviembre del 68 y me pasa algo, que a mí creo que mi nuevo guía espiritual me toma el pelo, dice. ¿Cómo puedo saber que es un guía y no es otra cosa? Eso te iba a decir, yo no lo veo como guía, lo veo como una interferencia. No te tomo ahí, porque acá tenés un corte hecho de alguien que te hizo algo energético malo, y tené cuidado por la salud, porque ese que vos crees que es un guía no es un guía, es un ángel negro. Después que vos limpies todo esto, las cosas se cambian para bien. Qué bien. Que salgas de todo esto, ¿no? Perfecto. Seguimos, Graciela, más Sí. consultas. Ah, tenemos a Eloísa, 10 mesas, nacida el 15 de julio del 90. Pide un mensaje de sus guías. Bueno, mi amor, tenés unos guías divinos acá que te están dando hermosos mensajes. Bueno, te sale dinero. Te sale que no estés tan ansiosa de ir un lado para el otro porque vos tenés mente brillante y mente creativa. Te duelen un poco las piernas, te dicen que te cuides o que camines. Y te sale una unión futura. No sé si estás casado o no, pero te sale una unión futura. Puede ser también una unión de una fábrica, una unión de... No, no tiene que ser sin pareja, como que armás algo con otra persona. Lidia Luna dice: Saludos Graciela y Alex, soy Lidia Cervantes, nacida el 23 de enero del 60 y pide qué mensaje tienes para mí y mi familia. Bueno, Lidia, ponete contenta. Tenés el triunfo en todas las áreas de la vida. Cama de amor, ¿eh? Y una persona acertada que entra en tu vida. Cama de amor y triunfo y acertado. Qué ¿Qué bien. más querés? Perfecto, genial, no se puede pedir nada más. Graciela, Sí. para acabar como es habitual, el mensaje del oráculo para esta semana. Sí. Cuando hables o critiques a alguna persona o amigos, asegúrate que lo que dices sea verdadero y certero, útil y valedero, y sobre todo bueno. De lo contrario, no tienen sentido las palabras. ¿Te gustó? Me encantó, Graciela. Muchas gracias por estar aquí en Pandora. Y en No, Pandora, gracias sabía, a ¿eh? vos. Sabía que se me ¿Eh? escaparía. No, en Galaxia. Gracias por estar en Galaxia. Ahora estoy en galaxia, estoy en otra galaxia. Bueno, se me seguirá, es que Bueno, normal. 3 años diciendo un otro beso nombre, pues al grande final. a todos los Sí. galácticos que están escuchándonos. Eso mismo. Graciela, muchas gracias. Me Cuídate. encanta Un Galaxia, abrazo. ¿eh? Vas a tener mucha fortuna, vas a ver. Y tú Vos y también, Francisco. y todos, que aquí es un cambio que nos va a beneficiar a todos. Gracias, Sí, Graciela, sí, sí, cuídate. sí. Hasta luego. Y están en otra galaxia, ¿quién los puede perjudicar? Nada. Un Un beso beso. grande, que Dios Hasta te luego. bendiga.